un detalle donde muchos de los suscribieron y han sido debidamente atendidos. Y a otras personas que amerita el trámite correspondiente. Yo hubiera querido también escuchar a alguna persona que no tenga una trayectoria política también. Porque está bien que nos recuerde la señora Dalia que somos pasajeros. A veces, doña Dalia, el ruido de nuestros actos habla más que las palabras. Y con el tiempo, y las aguas, la gente habla de sus autoridades. Así que, con el tiempo nos sabrá juzgar el pueblo por las acciones que hemos tomado, sí, por las cosas que hemos hecho en este tiempo difícil que nos ha tocado administrar la cosa pública. Viene a mi memoria acontecimientos de autoridades, cómo abusaron del poder cuando estaban en funciones. Sí, pero no es el tema. Eso ya miramos la página, porque estamos viviendo un país del reencuentro. Acuérdense lo que vivíamos hace 10 años. Acuérdense, conciudadanos. Eso no queremos ni siquiera tener que revisar. Porque eso divide a las familias, divide a los ciudadanos. Quiero responder de manera respetuosa y objetiva, separando la intervención del doctor Kaiser. Como ciudadano afectado y como profesional del derecho patrocinador, defensor de un grupo de personas adultos mayores. Voy a empezar refiriéndome a lo que ha dicho el doctor Kaiser. Falta de respuestas. Ayer tuve una reunión con los técnicos. Hay dicho que sea de paso. No me ha llegado a mí ninguna petición de concejal alguno. Fui yo el que dije, no voy a salir a Quito. Y por favor, invítese ya al doctor Kaiser Evalo y a los ciudadanos adultos mayores para poderlos recibir. Esa es la verdad. Esa es la auténtica verdad. Luego, yo dije al inicio de mi intervención que vamos a corregir lo que haya que corregir, a enmendar lo que haya que enmendar. Sí. Si los funcionarios competentes no están respondiendo los oficios, las solicitudes en tiempo y en forma, van a ser llamados la atención, sancionados como corresponde. Sin embargo, para poder dar trámite a un documento, hay que revisar la información. El doctor Kaiser también pone un reclamo y ha señalado con claridad a aquellas personas que tienen $200,000 de patrimonio, es decir, 500 salarios básicos por $400, $200,000. Quienes tienen un patrimonio por debajo de los $200,000 queda totalmente exento de este impuesto. Estimado don Juan Guillermo, con el mayor respeto a usted y a todos, ¿cómo el municipio puede determinar si una persona tiene o no tiene un patrimonio de $200,000? Díganme ustedes, con la cédula no es suficiente. No es suficiente. Mirándole los ojos no se puede señalar con precisión si tiene o no tiene los $200,000 de patrimonio. Y también se habla de los ingresos, de $2,000 de ingresos. Estimados conciudadanos de la tercera edad, ¿cómo podemos determinar si una persona tiene un ingreso, sea autónomo, independiente, dueño de negocio o empleado público, privado, asalariado? Con los documentos, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso yo les pido que nos ponemos en los zapatos de ustedes y ustedes también pónganse en nuestros zapatos. No podemos hacer otra cosa a lo que dice la ley. Sí es cierto que dice que presente la cédula, pero para algún servicio como el agua potable, un medidor, 34 metros cúbicos al mes. Si tiene dos medidores, ya no tiene ese mismo tratamiento.
Si consume más de 34 metros cúbicos, tiene otro tratamiento. Y para el tema del impuesto predial o rústico, necesitamos tener esos documentos. Y la ingeniera Vilma Peñafiel, como autoridad tributaria del gobierno municipal, podrá dar un poco más detalles en el momento indicado. Pero aquí dice, estimados conciudadanos, en el artículo 18, el artículo 18 del reglamento a la ley orgánica de las personas adultos mayores señala exoneraciones, las entidades de regulación y control, en este caso el municipio, deberán establecer los mecanismos de verificación y las normas reglamentarias que faciliten la aplicación de las exoneraciones y rebajas previstas en la ley a favor de las personas adultos mayores. Aquí dice el reglamento. El reglamento es el instrumento que le da viabilidad a la ley. Y nuestra ordenanza, que está aprobada y está vigente, dice con claridad que se tiene que solicitar a través de la presentación, valga la redundancia, de una solicitud por parte del contribuyente al editor financiero municipal, quien resolverá su aplicación. La documentación se presentará a la dirección financiera hasta el 30 de noviembre de cada año. Yo les pido comedidamente, como la gran mayoría de personas adultas mayores han sido debidamente atendidas, ¿qué es lo que pedimos para verificar si tiene o no tiene de patrimonio los 200 mil dólares? Porque no es solo lo que podemos ver aquí en terrenos o fincas o casas, bienes inmuebles. El patrimonio se compone, ¿sí?, los activos, ¿qué son? Los bienes inmuebles, pero también los bienes muebles, como por ejemplo un vehículo, dos vehículos que puedan tener, los muebles, pólizas, etc. Y los pasivos, las cuentas por pagar, préstamos en los bancos, etcétera, etcétera. Ahí sale el patrimonio. ¿Cómo podemos ver, estimados conciudadanos, con el mayor respeto y la consideración, cómo podemos saber con una cédula cuál es el patrimonio, cuáles son los ingresos? Por lo tanto, aquí pedimos los requisitos y que se llene este formulario, que a través de la recomendación que hace la Asociación de Municipalidades del Ecuador, los municipios aplicamos este formulario. Y allí al final firma sus datos personales, ingresos, egresos, su patrimonio, y esto, con este documento, va a una notaría. Si no fueran de la tercera edad, tendrían que pagar 24 dólares. Como son personas de la tercera edad, solo pagan 30 centavos. Y es de esta forma como nosotros podemos atender sus pedidos. Yo les pido, estimados conciudadanos, acerquémonos, encontrémonos a las personas que no se trata en esta sesión ordinaria del Consejo resolver caso a caso. Aquí he registrado y he marcado, y los vamos a invitar a las personas que suscribieron para que presenten su carta, para apoyarles en el llenado del formulario hasta donde se puede. Pero no se trata de contratar un abogado para presentar esta petición, este reclamo. No se trata de eso. Y aquí yo veo personas que ya han sido atendidas, ¿sí? Y hay personas que todavía no han sido atendidas. Pero eso dice la ley. Nosotros con ningún concepto vamos a dejar de atender lo que la ley les asiste a ustedes. Solo les pedimos, nos entregan la información. Ahora, si ya pedimos la información y no nos entregan, como el caso del doctor Kaiser, que no nos entrega la información, ¿qué hacemos? Vamos nosotros mismos a buscar los registros hasta donde se puede. Y se determina que su patrimonio está por arriba de los 200 mil dólares, entonces no podemos exonerar. Tenemos que aplicar lo que dice la ley. Del excedente de los 200 mil tendrá que pagar un tributo en función de los procedimientos y normas establecidas. Así que al doctor Kaiser y a ustedes, vecinos, conciudadanos, con el mayor respeto, y yo no lo hago con ironía, yo cuando expreso la solidaridad por la muerte de un ser querido, lo hago de corazón. Y yo sé que aquí en Macas, en el cantón Morona, han fallecido muchas personas, más allá de mis suegros.
No sé si hice bien, yo comentaba nomás a don Huguito por el aprecio que tenemos de años y a don Amancio esta situación, pero no era como para generar, victimizarme, no, no. Yo sé lo que han pasado muchas familias de aquí del Cantón Morón, ¿sí? Y de manera particular de la tercera edad. Yo les extiendo la mano y les pido disculpas, estimados conciudadanos, por los contratiempos que se hayan generado. Por los contratiempos que se han generado, y voy a exigir caso por caso. Ingeniera Vilma va a preparar el equipo necesario. Si hay una persona, como ha señalado el doctor Kaiser, una persona de la tercera edad y además tiene alguna discapacidad, que se identifique. Le pido a la señora Estelita Rivadeneira, identifíquenos quiénes son y nos vamos o van a visitarles en las casas para poder llenar ese formulario y que se aplique la norma. No nos hemos olvidado, ahí está doña Estelita, hace días entregamos una casa de acogida para las personas jubiladas, son de la tercera edad, y yo creo que por el hecho de que son de la tercera edad y los sectores vulnerables merecen una especialísima atención que tendrán también en lo que hicieron referencia en la contribución especial de mejoras. Ahí se determina con claridad algunas exoneraciones, ¿sí?, para la contribución especial de mejoras de las obras que tengan que ser consideradas en adelante. Yo creo que eso es, en términos generales, lo que ha llamado, lo que ha referido el doctor Kaiser. También tengo que dejarle saber, doctor Kaiser, que no hemos sido notificados formalmente, oficialmente, para poder asistir a esa audiencia. Esa es la verdad, no hemos sido notificados. Pero no se trata de encontrar los problemas, se trata de encontrar las soluciones. Nosotros vamos a tener que revisar lo que hay que revisar para poder responder a un reclamo presentado ante el Tribunal de Garantías Penales. Creo que hemos hecho referencia a lo que ha señalado el doctor Kaiser, la señora Daria Mungayo. Me ha pedido también la palabra ya doña Josefina. Con gusto, señora Josefina, venga, intervenga. Venga, intervenga.